de Dios, a ver. No se me olvida nada. Calientita el agua hoy. Está muy crecida la laguna. Está muy crecida, digo. A ver. Se va a recuperar de más ahora. Ah, hay mucho pozo. Aquí en esto de aquí hay mucho pozo. A veces se escucha brincar a mojarritas. Pero a ver, mejor van a salir bagres otra vez. Lo que salga es bueno. Sabe Dios. Zancudo. ¿Qué tal, mis amigos? Un día más de pesca hoy. Vamos a ver qué encontramos. Hoy es otro día donde pues venimos a ver, a pescar lo que pique, porque ahorita está muy muy variado el pique. A veces hay mojarritas, a veces normalmente están picando mucho el bagre. Vamos a ver si por ahí tenemos muy buenas capturas. Y grandes, ¿no? Como los que nos gusta mostrar en este video. Que sea una pelea, pues, muy buena. Para que el video sea más entretenido. Entonces, el día de hoy también venimos con lombricita de tierra. Por ahí vieron al inicio del video cómo estaba poniendo la lombriz. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Hoy el día está muy soleado. Está picando ahí algo. Vamos que... Pero vamos a, pues a ver qué logramos capturar. Hay mucho movimiento, yo creo que son mojarritas esas las que andan allí. Por las que andamos buscando son las gigantonas, ¿no? Gigantonas o bagres, pues ya de muy buen tamaño. Algo que nos haga pues pelear, sentir esa adrenalina de, pues de lo que es la pesca, la verdadera pesca. Así que pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Quédense hasta el final del video a ver cómo nos va. Igual, si veo que no salen capturas grandes, pues las vamos a estar capturando más que sea pequeñas, ¿no? Capturas pequeñas. El chiste es mostrarles algo de la pesca que hago yo.
pues cómo me van en mis días de pesca. Así que pues vamos a darle y estén al pendiente de las capturas que pueda tener. El reporte es el día de hoy. No hemos tenido un gran pique. Ya tuvimos una captura de una mojarra, pero no fue como una gigantona. Ya estaba en tamaño, pero no han salido los que venimos a buscar. Vamos a ver si ya entrando a esta zona, que yo siento que aquí ya es bagrera, porque siempre que he venido siempre hemos capturado menos un bagrecito. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a seguir intentando. Vamos a tratar de pescar aquí entre los palos, un poquito más allá pegado a la reina, allá al sacatito. Vamos a intentarle de todo. El chiste es tener buenas capturas. Así que pues vamos a continuar. Tenemos a primero, señores, señores. Madrecito, está peleando. Vamos a ver qué tan grande está. Este primer pique en cámara. Vamos a ver qué tan grande está. No se siente tan pesado, pero ya está de buen tamaño. Está peleando mucho. Está de buen tamaño, miren. De buen tamaño esta pobrecita. El primero del día, gracias a Dios. Dejarlo que se canse. Perfecto tamaño. Grandecito. Gracias a Dios, primero del día. Una buena captura. Vamos a apurarnos a quitarle el anzuelo. Así por ahí andan los bagrecitos. Esta zona ya de aquí, espero que esté bagrera, que tengamos varias capturas de bagres, que es lo que venimos a buscar. Hacer unos chicharroncitos de bagrecito, un caldito. Entonces, vamos a continuar y a seguir en esta gran pesca. Continuamos. Picó otro, mira, señoras y señores. Aquí acaba de picar otra cosa. Vamos a ver si es otro bagre. Ojalá que aquí anden en esta orillita, en este clarito. Vamos a esperar. Porque no hemos tenido buen pique este día. Solamente tuvimos esa mojarrita que no las grabé, pero ya tuvimos una captura del bagrecito esta que les acabo de mostrar. No está muy grande, pero tampoco está muy pequeño. Nos dio muy buena pelea. Pero vamos a ver si aquí pican los bagrecitos, porque necesitamos más capturas para hacer un buen contenido de este video. Mira, está picándome. Vamos a ver si es bagre. Vamos a ver. También. Está casi del mismo tamaño que el anterior. Se siente, ¿eh? Pero no está más pequeño. No, sí está del mismo tamaño que el otro. A ver si no se nos va, no se nos escapa. Vamos a tratar de agarrarlo. Ahí está, tenemos. Casi del mismo tamaño que el otro. Segunda captura del día.
A ver si aquí los encontramos, que aquí estén ahí descansando en esa esquinita. En este caso yo estoy utilizando la llanta, tengo que tener mucho cuidado con el anzuelo, con el pez, de que no me vaya pues a pinchar la llanta, si no la pesca se termina. Aquí ya no voy a poder meterme tan en lo hondo como ahorita andamos. Ya es una profundidad considerable, pero pues vamos a seguir intentando ahí en ese clarito donde hemos sacado esos dos bagrecitos. Ojalá que ahí empiecen a llegar, porque ya recorrimos gran parte de una parte pues considerable de la laguna y no había picado. Entonces vamos a ver si ahí pica otro. Mira, ahí está picando otro. Ahí. Ok, mira, sí está picando. Vamos a ver si seguro pica. Picó algo, ojalá que sea otro bagrecito. Esos que estamos sacando ya son de muy buen tamaño. Vamos a ver si vuelve. Si volvemos a hacer que pique. Ahí está, creo que está picando, ¿eh? Está medio juguetón. Recordemos que en el video anterior por ahí tuvimos una confusión de que era una mojarrita porque estaba picando muy despacio y resultó ser que sí era un bagre pues de buen tamaño, así que vamos a esperar a ver si por ahí tenemos esa suerte de tener un bagre más grandecito. Pero mientras haya captura, eso es lo importante en esta pesca. No nos vamos a poner muy exigentes. Así que pues vamos a esperar a ver si pica. Para no hacer tan largo este video. Y ahí les estaré grabando las capturas. Bueno, mis amigos. Reporte hasta ahora. Nada más tuvimos esas dos capturas, pero ya no hemos tenido un pique. Ya se calmó. Están muy espantados estos peces porque no han querido picar como debe de ser. Entonces vamos a seguir intentando otro rato más. A ver si de pura casualidad los encontramos. Porque sí, ya recorrimos una gran parte de cuando sacamos esos dos bagrecitos y pues no hemos tenido ni un pique. Vamos a ver si ahorita ya lo encontramos y por ahí les estaré haciendo unas grabaciones de estas capturas. Ojalá que los encontremos, así que pues vamos a continuar. Aquí tuvimos un pique, señoras y señores. No sé si fue de una mojarrita o de algún bagrecito que anda por ahí. Vamos a ver qué habrá sido. La verdad que ya el tiempo que hemos durado sin un pique ya es bastante. No sé qué esté de que pues no quieren picar. Tan difícil es el día de hoy. Pero queremos algunas capturas grandes para poder terminar este video. Vamos a seguir insistiendo un ratito más. A ver si por ahí logramos hacer pues un pique bueno. Así que pues vamos a continuar. Seguir intentándole entre ya sea estos tulitos que hay, o en la reinita y la orillita. Vamos a ver dónde pica. Voy a seguir intentando. Ahí tuvimos un pique muy bueno. Ahí también. Ok. Sigue picando. Vamos a ponerle la lombriz. Creo que este es
hacia su madre porque sí le está dando duro a la lombriz. Vamos a ver si lo logramos capturar. Vamos a moverle tantito la boya a ver si regresa. Yo creo que es un bagrecillo por ahí porque sí está muy, muy agresivo. Muy agresivo, entonces vamos a esperar a ver si vuelve a picar. Porque en cuanto cayó, lo zambuteó y vamos a ver si por ahí hacemos que vuelva a picar. Porque ni chance me dio de tratar de engancharlo. Ve muy rápido el pique, la verdad. Ahorita vamos a ver que pique aquí. Sale tantito ruido. A ver si logramos hacer que pique. Estuvo muy, muy rápido ese pique. Ahorita vamos a ver si por ahí sigue, porque aquí también. Ahorita me picó aquí, pero no sé si era el mismo, si era otro. Vamos a ver. Vamos a ver si regresa. A ver si regresa, si regresa. Sí, porque está bien. Oh, se le está llevando, ¿eh? Está jugando con nosotros. Vamos a ver si lo enganchamos. Me fijan en la pura orillita del tule, es donde estamos intentándole. Pero llegan y se lo llevan y ni chance me da de engancharlo. Vamos a ver si es un bagre o si es alguna mujerita picándome. Miren. Creo que a veces normalmente así también pican las tortugas. Ojalá que este no sea el caso. Que si sea un pez grande. Así que mira la lombriz. Sí, un bagrecito. Un bagrecito es lo que estamos buscando. Vamos a ponerle otra lombricita para completar. Que no se vea. Vamos a dejar ahí. Vamos a ver si vuelve a picar. También está picando. Ahí también. Ay, hijo de eso. Casi lo tenía, a ver si vuelve a picar, porque ya lo levanté, ya le piqué su boca. Es muy probable que ya no quiera picar. Pero vamos a intentar, a ver si es muy terco este bagrecito. Si vuelve a picar por ahí. Esperemos que sí sea un buen bagre. Buen bagrecito. Que está muy. Lo que queríamos es pique. Vamos a ver si se logra pegar ahí en el anzuelo. Vamos a ver si se deja. Y es que como ya lo cansé a picar, es muy probable que no regrese. Pero vamos a esperar a ver si nos permite seguir intentando capturarlo. Más para allá, a ver si se rima. Creo que ya tardó, ya no le gustó que lo picara. Ahí está. Ay, sí, ahí está intentando ahí. A ver si
es un buen bagre, si es alguno chiquito. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo, a ver. A ver si podemos pescar. También está picando, pero no se lo lleva bien. Se lo lleva bien, no se lo lleva bien. Creo que ya me agarró la tanteada. Y se me va a complicar sacar este bagre. Igual voy a intentar última vez esta. Para no hacer tan largo el video. Voy a cortarle tantito y si logro capturarlo, pues se lo estaré mostrando. Si no, pues voy a continuar. Porque lo que queremos son capturas grandes. Son capturas grandes y es lo que vamos a estar moviéndonos. Ya no quiso. Creo que vamos a continuar. Amigos, por allá le estuve intentando mucho rato, no han querido salir estos bagrecitos, mojarra, nada. Así que pues vamos a regresar ya. Ojalá tengamos una última captura para terminar con este video, porque sí, está muy muy escaso, están muy escondidos estos peces porque no han querido morder, no han querido salir, no se ve movimiento. Vamos a ver si en el regreso alcanzamos a tomar otra captura. Y si no, pues hasta aquí va a quedar este video. Ahí fueron la verdad muy pocas capturas las que tuvimos el día de hoy. Pero sinceramente no. Le he estado terqueando, pero no los he encontrado. Y ya recorrí un buen camino, y creo que no están activos estos bagres. Así que pues vamos a regresar. Y pues si tenemos alguna captura ahí se las tomamos. Y no, pues hasta aquí va a quedar este video. Es muy importante que se suscriban, que le den like, compártanlo. Yo sé que a lo mejor es contenido que en esta ocasión pues va a ser muy pocas capturas, pero espero tener mejores videos con capturas más grandes y pues por lo menos tener capturas, ¿no? Que es lo importante, para que vean cómo es que yo pesco aquí. Entonces vamos a continuar y pues esperamos tener una última captura. Este reto cumplido, mira, señora. Es un bagrecito, muy chiquito, pero ya teníamos muchísimo rato que no había pique. También tenemos nuestra última captura que les comentaba. Así que pues hasta aquí este video. Igual ya voy a retirarme, ya voy de salida. Me voy muy rápido de regreso. Si se llegara a pegar otro pez muy grande, que valga la pena la pelea, ahí se los estaré mostrando. Pero con esto ya finalizamos nuestro video. Nos vemos en la próxima.